Muy buenas noches y bienvenidos a Pantalla Documental. El fragmento que acaban de ver pertenece al largometraje documental Canción para Rachel, del realizador Carlos Barba, que dedica un cálido homenaje a la película La Bella de la Alhambra, del cineasta cubano Enrique Pineda Bernet. Esta noche su realizador nos acompaña. Un gusto que estés con nosotros aquí, Carlos. Igualmente, Karen. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y quién mejor que él para hablar de su obra y presentar su documental? Quisiera, Carlos, que empezáramos nuestra conversación de esta noche comentándonos por qué te interesaste por el género documental, por qué te inicias por este género cinematográfico. Bueno, yo te diría que sobre todo mi motivación por el cine, que desde niño era muy fuerte lo que me sucedía con ese mundo de imágenes, ¿no? Y pasó el tiempo y pasó, y cuando me gradué de letras en la Universidad de Oriente, primero en la carrera todo lo vinculaba al séptimo arte, y de hecho mi tesis es sobre una película cubana, El siglo de las luces, y ahí es que me vinculo realmente al mundo del cine y del documental. Cuando hago mi tesis sobre El siglo de las luces, que el director todos sabemos que es el maestro Humberto Solás, que también se había convertido en el asesor de mi tesis, yo entro al rodaje de Miel Parochún y a partir de ahí hago un documental sobre los extras que participaron en esa película. Una vieja tradición en el cine cubano utilizar a no actores o a los actores locales que intervinieron en esta película. Y bueno, a partir de ahí empezó mi acercamiento al mundo del documental. ¿Por qué la recurrencia temática en tus documentales asociada al cine nacional o a sus figuras más representativas? Bueno, yo realmente llegué al cine desde la emoción. Después hice taller en la escuela de cine, pero todo fue muy intuitivo, ¿sabes? Y entonces, a partir de ahí hice un documental sobre Lucía, cuando en el 2013 cumplí un aniversario cerrado de esa película, 35 años, y entonces era como rememorar todo un cine cubano que yo adoraba, que yo idolatraba, y entonces tenía la posibilidad de poder plasmar las imágenes, qué había pasado 35 años después con esa película, ¿no? Y ver a Raquel, a Linda, a Adela, al propio Humberto, hablando sobre lo que pasaba. Y yo me dije, qué bonito, ¿no? Que después de tantos años, el cine cubano que no está acostumbrado a hacer making, como hoy en día es muy común, y que 35 años después esa mujer estuviera hablando de qué había pasado con Lucía. Yo dije, yo me encantaría, ¿no? No es que me lo haya propuesto, no es que diga, no voy a hacer documental sobre cine cubano, pero siempre después de Memoria de Lucía me atraía tal o más cual película, y decía, bueno, voy a hacer un documental en este sentido. Y bueno, de ahí surgió también Mujer que Espera, que es el documental del largometraje que hice sobre Isabel Santos, que hice un repaso de todas las películas que Isabelita protagonizó en los 80, 90 y hasta el 2000. Y entonces, bueno, por ahí un poco como que se me ha dicho que siempre he estado indagando en la historia del cine cubano, ¿no? ¿Cómo se te ocurre la idea de hacer un documental sobre La Bella de la Alhambra? Háblanos un poquito sobre el proceso creativo del documental. Bueno, tú eres documentalista y sabes que a veces, por problemas de... a veces te encargan algo. Un documental, y en este caso fue así. Canción para Rachel forma parte de una colección de documentales que se llama La Cinemateca de Cuba, Grandes Joyas del Cine Cubano, que es una serie de DVDs que el ICAI con la empresa española Impulso Record está realizando en España. Muchas de las películas de los 80 están saliendo en DVD ahora, y un poco se me dio la tarea de hacer documentales de esas películas para rellenar el DVD, para que tener esa opción de después que veas la película saber cómo se hizo, etc. Y La Bella de la Alhambra entró en esta selección, que realmente esta selección no es todo lo mejor del cine cubano, pero bueno, hay buena parte. Y entonces
Canción para ayer surgió así. Y entonces muchas personas de las que participaron en La Bella, que no están ya, enviaron sus entrevistas, yo le mandé o sea, que no están en Cuba, yo le mandé las preguntas, cómo quería la puesta en escena, y así se conformó el largometraje. Que realmente, bueno, la gente lo agradeció mucho por el hecho que está Beatriz, o sea, que esto deslumbró en su momento, y todavía nos sigue deslumbrando con ese personaje. Y entonces, bueno, así fue que surgió la canción para Rachel.